Thank you.
Fabuloso inicio. Don Ricardo, buenas tardes, buenas noches. Yo pensé que estábamos terminando más bien. Ya. ¿Verdad? A cómo comenzaron. Y alguien lo dijo aquí en las redes. ¿Ah? ¿Qué manera de comenzar? Ricardo, bienvenido, gusto gracias, saludarte. Muchas gracias, Edgar. Y muchísimas gracias al BAC por la gentil invitación. Y realmente estamos súper, súper agradecidos, súper felices de ser parte de esta iniciativa tan, tan interesante que se dio de la noche a la mañana, pero por dicha, porque se le ha estado llevando música a música y mucho entretenimiento a la gente en la casa, que es donde tenemos que estar, bueno, donde tienen que estar ustedes en este momento. Exacto. Ricardo, brevemente, nada más para ubicar a las personas, ¿hace cuánto está funcionando el proyecto de Barroco? Realmente 3 años, un poquito más, pero sí tenemos 3 años ya como formalmente de estar tocando. Ok. Bueno, pues para que la gente tenga una idea de esta manera tan impresionante en la que comenzamos, y el repertorio va a ser extraordinario. Es una mezcla de rock clásico, instrumental, como lo pudieron escuchar, con elementos de la música barroca, si pudieron escuchar la primera pieza, al principio iniciamos con una introducción de una obra de George Frederick Handel, y vamos mezclando elementos del barroco dentro del rock. A pesar de ser dos géneros que tienen tanta distancia, ¿verdad? Son como 4 siglos más o menos uno entre otro, hay mucha similitud en muchas cosas. Uh-huh. Y nos encantó la onda de ponernos a experimentar en esto, y lo hicimos primero viendo a ver qué pasaba, y al final nos gustó mucho. Y a la gente le ha gustado, entonces bueno. Barroco, momentos online, Back Credomatic. Thank you.
Oasis. Eso era el grupo Oasis. No entendí la indicación, pero bueno. Que vea esa cámara, eso era. Sí, perdón. Y ahora continuamos con música de Jimmy Page y los dos dejamos con Sonia Bruno en el cello. Thank you.
Gracias, gracias. Después de esa hemorragia de aplausos, vamos a continuar. Es que es vacilón, porque aquí tocamos y terminamos de tocar y ellos aplauden, hacen el esfuerzo, pero hay muy poca gente aquí, como comprenderán. Pero muchas gracias, se agradece siempre. Thank you.
Fabuloso. Fabuloso. Ricardo, hay mucha felicitación en las redes. Lo que más me complace, Ricardo, y a todos los integrantes, que ya los presento, es que mucha gente los está descubriendo y están gratamente impresionados y están externando una felicitación para el talento costarricense. Así que me voy a robar estos segundos para presentarlos. Allá atrás en la batería, el Junior, King Rivera Junior. Mi querido King, un abrazo, gusto verte. En el violín, don Ricardo Ramírez, Sonia Bruno. Gusto saludarte, Sonia. Y José Alberto ahí con la guitarra también. Lo bonito del dato es que José Alberto es hijo del violinista, de Ricardo, José Alberto Ramírez. Parece al revés, ¿verdad? Parece que yo soy el hijo de... Parece. El que se la cree. Qué pecado. Muy bien, Ricardo. ¿En qué momento el grupo, digamos, nació? Desde el principio está José. Nació, sí. Nació. Y fue el menor hasta que nació el siguiente. Sí, este... Eso es un chiste de Lelutier. Era un chiste inevitable, ¿verdad? Lelutier nació. Sí, bueno, Beto desde pequeñito toca guitarra eléctrica. Empezó a estudiar con Bernal Villegas. Después estuvo con Aaron Retana y en la Universidad de Costa Rica. Y ahí he estado. ¿Y qué momento surge la complicidad para crear esto? ¿Quién le tocó el pie a quién? El asunto es que yo me saqué el clavo un poco porque con Editus no hacemos rock. Okay. ¿Verdad? Entonces, como yo soy, a mí me encanta el rock, no fue que lo convencí a él de que tocara rock. Más bien él, cuando yo me di cuenta, ya era una biblia del rock. Porque, bueno, es que hoy en día para la gente joven es súper fácil meterse, súper fácil no tocar, sino meterse a investigar, ¿verdad? Uh-huh. Investigar sobre la música en YouTube, en todo lado. Y cuando me di cuenta, era una biblia del rock. Uh-huh. Entonces empezamos a hacer cosas y empezamos a tocar y ahí fue donde poco a poco empezamos a armar cosas. Sí. ¿Sonia está en el grupo hace cuánto? Sí, o sea, Sonia no tiene micrófono, es cierto. Sí. Aquí el traductor simultáneo. Sonia, voy a tratar de no repetir lo que acaba de decir. Sonia, yo andaba buscando una chelista que tocara rock y Sonia se acababa de graduar. ¿De dónde te graduaste? Siempre te pregunto. 7 años de trabajar con ella y siempre le pregunto. De LSU, you know, Louisiana State University. Sí. LSU, LSU. Ajá, ella se graduó, se sacaba una maestría y entonces me recomendaron a Sonia porque Sonia tocaba rock y tocaba, bueno, lógicamente música clásica, que fue lo que se graduó, pero entonces empezamos ahí a contactarnos y empezamos a trabajar desde el puro principio. Bueno, pues eso satisface la inquietud de mucha gente. Hay de México, de Barcelona, de El Salvador, hay mucho panameño. Y quisiera enviar un saludo muy, muy especial a Guatemala. Nos está acompañando Álvaro Aguilar, el inolvidable vocalista de Alush Nahual. Álvaro, hasta tu querida Guatemala, nuestro cariño, nuestra admiración y nuestro sincero deseo de que estés muy bien. Así que es. Y destaca también, Álvaro, lo bien que están sonando. Bueno, muchas gracias. Qué honor con Alvarito. Sí. Bueno, continuamos. Barrock en los momentos online. Back Credomatic. Sígalo disfrutando. De eso se trata. Bueno, vamos a tocar un encargo que nos habían hecho para una premiere de la película que al final se ganó el Oscar, el actor principal. Gracias a nuestra versión se ganó el Oscar. Thank you.
Vuelta loca la gente. Vuelta. En las redes, Ricardo y amigos, la gente vuelta loca con esa versión de Rapsodia Bohemia. La gente aplaudiendo, agradecidos. Había gente ya pidiendo música de Queen y cuando se la soltaron, más que contento. Muchas felicidades. Yo estoy transmito aquí las emociones de la gente a través de la red. Barrock, Momentos Online. Gracias, gracias. Muchas gracias. Qué amables. Thank you.
Barrock, Momentos Online, Back Credomatic, costarricenses a la distancia, usted está aplaudiéndoles y reconociéndoles. Ricardo, te voy a compartir un mensaje que nos acaba de llegar. Voy a leer Moon San Mur Sandita. Mi hijo de 12 años está estudiando violín y le encanta el rock. Dice que desearía ser como Ricardo. Se llama Alessandro Vázquez. Alessandro, es cuestión de que usted se lo proponga. Ricardo también tuvo esos sueños y comenzó desde muy joven a ser violinista. Ricardo. Y hasta los 50 años pude empezar a tocar rock. Sí. No, mentira. Hace mucho rato. Sí, es una cuestión de proponérselo. Y realmente, música buena existe en todos los géneros. Así es. Hay algunos que no, pero bueno, no, mejor no, no quiero hablar de eso. Pero sí, la música buena y la música mala no necesariamente es por el tipo de género. O sea, es que realmente hay música muy buena y música muy mala en todos los géneros. Es una cuestión de proponérselo, es una cuestión de que si la persona quiere agarrar el violín, agarrar el instrumento, tener muy buenas bases y poder dedicarse a tocar el estilo que más le gusta, perfecto, bienvenido. O sea, así es. Y más hoy en día que existe tanta facilidad para escuchar otras opciones de todo. Sí. Hay un saludo especial de una señora que se llama Lydia Bird de Baton Rouge y puso LSU. ¿Así? ¿Es conocida tuya? No. Bueno, pues desde Baton Rouge, ya les dije desde Córdoba, Argentina, desde Barcelona, España y desde Wisconsin, Estados Unidos, y una buena cantidad también de gente que nos acompaña desde muchas comunidades costarricenses. Susan Ureña, aplaudiendo, qué lujo, Barrock, Mónica Cole, saludos Mónica, Brian Monge, Christopher Rojas, Derroche de Talento, Gerardo Giro, Gretel Carmona, conectados desde California, Lorena Villegas, excelentes. Pues qué dicha que están disfrutando este momento online, Back Credomatic. Para nosotros ha sido un gusto tener a Barrock aquí en nuestro escenario. Nos alegra muchísimo además que sea a través de este medio que usted los esté conociendo. Ricardo, ¿regularmente dónde se presentan? Bueno, regularmente nos presentábamos donde nos contrataban. Realmente estábamos tocando muchos en eventos privados y en algunos lugares especiales, digamos. Estuvimos haciendo, bueno, hemos tocado en Jazz Café, en Hard Rock Café, en el London Room, por ejemplo, que es un lugar muy lindo y que estuvimos a punto de tocar hasta el 11 hasta de marzo. Hasta que se suspendió. Sí, exactamente. Pero sí, regularmente. Y lo estamos anunciando siempre en nuestras redes. Uh-huh. En Instagram aparecen como Barrock CR. Barrock CR, exactamente. ¿Y en otras redes? Y en Facebook también, Barrock CR. Barrock con una sola R. Sí. Barrock CR, para que los busquen, para que los sigan. Y para que, si usted en este momento está diciendo, una señora puso algo... que era un privilegio escuchar esta magia, se me fue el nombre, pero estaba verdaderamente, se veía o se sentía verdaderamente encantada con estarles escuchando. Barrock, cerrando su presentación en los momentos online de Back Credomatic, muchas gracias. Gracias. Un aplauso y yo les transmito las felicitaciones y el agradecimiento de tantos que están conectados en este momento, más de 2,000 personas. Han subido 1,000 desde que comenzaron en este rato, así que felicidades. Bueno, muchísimas gracias y gracias al BAC de verdad por esta oportunidad tan, tan importante de poder llegar hasta sus casas con nuestra música, con el trabajo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Y nos vamos a despedir con esto, sí, que no vamos a decir qué es. Ustedes yo creo que saben y si no saben pueden adivinar y pueden preguntarnos también en las redes. Gracias, muy amables.